Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos aquí en T-Server. Así es amigo, y bueno, hoy estamos aquí con esta familia de armas que han implementado en el test. Tenemos a la primera, la Incinerator, la pesada, que dice en su descripción: un híbrido masivo de lanzallamas y lanzacohetes que disparan proyectiles de llamas abrasadoras. Después de una cierta cantidad de golpes, el enemigo explota causando daños adicionales a sí mismo y a los objetivos cercanos. Bueno, les voy a explicar más o menos cómo es esto. Ya lo estuve probando yo. Cuando le disparas al enemigo y se acumula el efecto, aparece como una bombita arriba del enemigo. Bueno, el enemigo prácticamente se convierte como en un Hellburner. Aparece un rango, como cuando activa la habilidad de Hellburner, un rango de explosión. Y bueno, si el enemigo tiene aliado cerca, pues daña a todos los enemigos, se daña a él y al enemigo. Es como una bomba. Pero bueno, ya no les explico más. Ustedes mismos van a ver en batalla cómo es que funcionan estas armas. Y la verdad, el pobre Chill va a sufrir mucho. Bueno, todos los robots que tienen escudos físicos, porque estas armas creo que son creadas para eso, vienen a despedazar, aunque creo que no eran necesarias así. Porque pues el pobre Chill ya tenía que lo hacían pedazos las criogénicas y los lanzallamas. Pero bueno. Tenemos aquí un Behemoth con cuatro de estas pesadas, vamos a ver qué tal. Y en la partida hay un poquito de lag, pero eso no era mi internet en verdad. Pero no es nada nuevo en War Robots y ni en el test server, está bien. Así que ni modo gente, por ratitos los robots bueno, se quedan ahí como inmóviles. Pero es por eso, porque había bastante lag a la hora que yo probé esto, como ven. Y bueno, vamos aquí. Y tienen un poquito de daño de... Como les digo, de salpicadura tienen poquito. Prácticamente son como unas tulumbas ahí con mezcladas con unos lanzallamas, más o menos así. Pero bueno, la animación está un poco rara, vean. Parecen juegos artificiales, pero bajan muchísimo. Bueno, aunque también recuerden que estoy usando 4, así que eso es mucho poder. También por eso no piensen que ya así van a ser si usa solo una. No, de hecho las ligeras hacen poquito daño. O yo las siento así, no sé. Creo que por el lag tampoco se nota mucho, pero bueno. Así con estas cuatro, la verdad, sí despedazas a cualquier robot en segundos. Bueno, ahí nos llevamos al primero. Bueno, ya les voy a explicar más o menos cómo funciona. Es que la mira siempre. Bueno, como ven, aparece una bombita. Cuando esa bombita se llena, es que empieza una cuenta regresiva, creo, y explotas al ratito. O sea, si se te acumula ese efecto, te conviertes en una bomba. Y pues, ojito con eso, porque si hay muchos campeando en un solo lugar, puede servir de mucho, como por ejemplo ahí, si a ese le hubiera acumulado, ven, explotó la bombita ahí en él y dañó a todos los que estaban ahí con él. Está bien para los campers, porque hay veces que se ponen ahí a campear todos juntos y pues creo que vendría bien. O por ejemplo, tú te pones el quiebra escudo, no sé cómo se llama, el módulo ese, y hay un Dimiter. Y bueno, todos los aliados de él se meten ahí en el escudo del Dimiter y tú tienes el rompe escudo y tienes estas armas. Le acumulas el daño a él y todos los que están en el escudo van a recibir daño. Así que ojito, también puede estar interesante eso. Pero bueno, hasta que no salgan las armas, no vamos a saber bien. Porque recuerden que es el T-Server. Así que aquí puede cambiar todo. Daño, tiempo de recarga, todo eso. Y como ven, las armas se recargan. O sea, disparas y se van recargando. Son como unas tulumbas, unas orcas se podrían decir. Y tenemos rango de 500 metros. Así que ojito, porque bastante rango para lo que pegan. Pero recordemos que, como les digo, este server amigo, aquí nada está confirmado. O sea, esto se puede cambiar, el daño, todo eso. Así que solo es más o menos para ver su función. Díganme qué tal les parecen. A mí el efecto me parece bien, está bonito el efecto que tiene. Pero bueno, como les digo, el que va a sufrir de verdad es el pobre Chill. La verdad, lo van a hacer pedazos si sacan estas armas, porque pues, como les digo, los escudos físicos los ignora. Los de energía no sé, la verdad, no lo he probado bien todavía, pero supongo que no, supongo que son como proyectiles, así que no los tiene que ignorar, pero no sé muy bien. Bueno, tenemos a un Aullun por ahí, como ven, se le acumula el efecto de la bombita, pero es que por el lag no se les podía pegar muy bien, gente, así que hay una disculpa, pero bueno, ya ven el lag que había. Había demasiado lag, así que no se puede hacer mucho, pero como ven, bajan bastante. Pero como les digo, son cuatro armas, así que tampoco se fijen mucho en el daño, sino más bien en el efecto que hace. Bueno, viene un Fenrir por ahí, pero recordemos que tampoco tiene piloto, así que va a estar un poco blandito.
Y como ven, lo baja bastante bien, la verdad. El efecto de la bomba hace bastante daño. Como ven, ahí le apareció el rango como un Hellburner o como un Chill también. De hecho, el Chill tiene la misma habilidad, solo que el Hellburner no aparta a los enemigos. Pero bien, como les digo, pueden dejarme en los comentarios qué les parece esta arma, si les gusta o no. En mi opinión, no hacían falta más armas. O sea, acaban de sacar unas y ya están sacando otras. No tiene sentido, gente, de verdad, porque hay cosas mucho más importantes que armas, como por ejemplo la optimización, que está muy pero muy mala. El hecho también de que ni han remasterizado los otros mapas que quitaron. Falta todo eso y pues Pixoni se pone a sacar más armas, así que bueno, no sé. La verdad creo que no hacen falta sacar armas ahorita mismo, ni mucho menos robot tampoco, creo que no hace falta. Pero bien, hay gente que le gusta esto y hay gente que opina lo mismo que yo, que creo que hay cosas más importantes que eso, creo que hay mucha variedad de armas para seguir sacando. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, gente? ¿Quiénes? Pero bueno, gente, tenemos a Falcon aquí también con 3. Que la verdad con Falcon sí anduve reventando bastante. Como vemos, ahí tenemos a un Chill, pero es que el lag no me dejó hacer mucho, gente, como les digo. El lag estuvo del asco aquí, la verdad, de lo peor, pero como les digo, no es nada nuevo. Pero creo que, como les digo, estas armas no eran necesarias, o al menos no tan pronto, porque acaban de sacar las nuevas armas y pues ya están las nuevas. Aunque están en prueba, obviamente, si están en test server, están en prueba. Pero si ya las metieron es porque ya en unos meses las van a sacar, así que nada. Bueno, como les digo, la que más interesante me pareció es la pesada. No sé, las ligeras siento que hacen muy poquito daño, porque las probé en un Blitz. No les voy a dejar la partida, solo les voy a dejar esta para que vean. Como les digo, aquí solo tienen que fijarse más o menos en lo que hacen. Y creo que, pues, para sacarse un poco la risa, ¿no? Pero sí, me parecen interesantes, sí, pero que no eran necesarias ahorita mismo. Creo que no eran necesarias, como les digo, hacen falta cosas más importantes. Pero bueno, gente, ni modo. Bueno, traemos a un Fenrir por ahí. Y nada. Como les digo, los que más sufrir son los robots con escudos físicos. Esos sí van a sufrir muchísimo. Tenemos ahí a un Awakening y ya cae bastante fácil. También no es un robot tan fuerte para resistir. Y tenemos ahí a un Fenrir que nos va a hacer cara. Sí, ah, no, se va a suicidar. Bueno, ahí se suicidó, no tuvo miedo. Bueno, no miedo, ya igual, ya estaba casi muerto. Tenemos a un Lich por ahí. Como vean, cómo le bajamos con una sola arma. Aunque un Lich tampoco tiene mucha vida, pero le damos bastante para hacer de 500 metros, recuerden. Traemos ahí, ¿qué es eso? Otro Lich que lo llevamos de una, así con la explosión, ¿vieron? A ese lo llevamos con la explosión. Y tenemos al otro por ahí, que también con la explosión. Eso le digo, gente, es un poco interesante. Es más o menos como la corrosión, que pues a veces nos mata a los enemigos con la ráfaga, pero al final lo mata con la corrosión, pues aquí lo mata con la explosión. Tenemos ahí a un Fury, creo. Sí, es un Fury que igual cae bastante fácil. Y bueno, quedamos a nada de vida. Y así termina esto, gente. Bueno, pueden dejarme en los comentarios qué les parece. Pues como les digo, en lo personal, no me parece que hayan sacado armas nuevas. Creo que pues no tiene sentido. Pero bueno, gente, ya eso es todo. Yo me despido, gente. Nos vemos en un próximo video. Y adiós.